Chiclayo es la ciudad que más ha jodido para que vengamos a hacer el show. Y es la ciudad que menos nos ha respondido el teléfono a la hora de conseguir teatro. Qué difícil, bro. Es muy difícil venir acá a hacerle show, bro. No se puede, no te dan así nomás la información por teléfono, tienes que venir acá. Dice, hola, quiero alquilar el teatro, ya ven, pe. No, pero es que estoy en Lima. Uy. Fue bien difícil, cuando llegamos al colegio nos dijeron, ya, todo bien, bacán, vinimos acá, hermano. Hemos venido. Vinimos acá solamente para averiguar. Sí. Ya dijo, ya, todo bien, este es el precio, ¿sabes qué? Solamente necesito el nombre del show, porque es un colegio y tú sabes la imagen. Uy. No, bueno, el nombre es Hablando Incoherencias. Ya estamos acá, para que nos voten a todos. Chiclayo, la ciudad de la amistad, hermano. ¿La ciudad de la amistad? Ciudad de la amistad, así se le conoce. Ya lo hemos repetido, que varias ciudades tienen apodos. Sí, sí, sí. Arequipa es la ciudad blanca, por la coca. Trujillo es la ciudad de la eterna primavera. Aunque es un frío de mierda en esa parte del año. Uh-huh. Pero así le dicen. Ok. Chimbote es la ciudad del eterno sexo oral, porque así huele. Y Chiclayo es la ciudad de la amistad. Así es. Es la ciudad de la amistad y debe estar relacionado con que... Hay muchas amiguitas. Hay muchas amiguitas aquí en Chiclayo. Debería ser la ciudad donde están las putas más baratas. Ahí me dijeron, mira, acá tienes dos opciones. O te comes un menú o cachas, porque así es. Así es. A mí me dio curiosidad. Solo por información para poder hacer este show. Me consta, hermano. Yo sé que tú eres una persona que estudia. Yo quise, pues, no obtener diversa información y le pregunté, ya, tú dices que es recontra barato. ¿Cuánto es barato? Me dijo, mira, si tú te quieres ir uno ficho, ya si tú eres uno de plata acá en Chiclayo, te vas acá, 50 soles, la más cara. Ahí están las extranjeras. ¿50 soles las más caras, hermano? Ahí están las extranjeras, mijo. Yo le digo, en Lima hay extranjeras como mierda, yo, todas las chamas están ahí y no son precisamente las más caras. No, no, acá están las argentinas, las colombianas, 50 soles. Pero eso es solamente para gente pudiente. Hermano, pero... Lo normal es 15 soles. ¿15 soles? 15 soles. Hermano, pero date cuenta. 50 soles la más cara, huevón. Nos hemos pedido un pollo a la brasa que costó exactamente lo mismo. Exacto, hermano. Y tenía las piernas abiertas también, hermano. ¡15 soles! Ahora, yo, por información también, seguí preguntando. Me dice que tú pagas, no sé si será cierto. Ok, el que me lo contó fue Enrique. Su hijo me contó que... Sí. Sí. Según él, no ha ido tampoco, pero le han contado que es como que tú pagas un ticket único. Hay un ticket. Tú compras tu entrada. Compras tu entrada y entras y ya tú eliges. Ah, hay un catálogo de putas. Claro, hay un catálogo que te están esperando. Ahí está mi ticket. Ahí está mi ticket y ya tú eliges. Supongo yo que la más pedida debe tener cola. Afuerita. ¿Y tú crees que la elección sea como en un personaje de videojuego? ¿Cómo así? ¿Que mides los stats? Chupadas 5 rayitas. Vaginal 3. Puede ser. Pero sería que... chévere, ¿no? Que haya sus stats, ¿no? Sus rayitos ahí. Bah, bah. Claro. Tú eliges, ¿cuántas estrellas tiene en promedio? ¿Cuántas estrellas tiene? ¿Cuántas carreras ha ganado? Y así, pues, vas eligiendo, ¿no? La puedes customizar. Le cambias el outfit. Ahora, ¿cómo es el tema con el huevón que está esperando que termine de tirar con el otro huevón? Porque yo me imagino que hay algunas que son las más pedidas. Y si tú pagas un ticket único de entrada,
y tú ya tienes tu casera. Tú tienes tu casera. Como en el menú. Claro. Entonces tú tienes tu casera y tú estás esperando. Disculpa, ¿qué es la cola? Sí, se acaba atrás mío. Ha chupado el huevón de adentro. Ha chupado. Está que dura, ha chupado. O papi, para pasar primero, porque tengo reunión más tarde. ¿Tú crees que...? Ahora, me dio, hermano, me dijo. Según él, no ha ido. Pero me dijo que cumplen con... todas cuentan con carnet de sanidad. ¡Ah! Ahora. O sea, tú dices que es más sano irse a comer una puta que una salchipapa en la calle. Exacto. Por es más menos, seguro, es más seguro. La puta está certificada. Ah, ya. O sea, las putas tienen licencia y la universidad no. ¿Qué? Exacto. Pero qué pendejo, weón. Ahora, weón. Me dateó. ¿Qué te dateó? Que esto es para la gente promedio. Porque tú sabes que hay gente de bajos recursos. ¿Qué? O sea, te dije, para la gente que con poder adquisitivo, 50 soles. ¿Que hay comedor popular también? También hay comedor popular. No sé si será cierto. ¿Un prostíbulo del Estado? Me dijo que había. Yo creo que sería más un vaso de leche. Muy bonita. Pero me dijo que hay uno de 5 so. Que son unas tías. Pero ese así no le pides carnet. Ah, ya. No, o sea, 5 so te cuesta contagiarte de chancro. Eso es, 5 so. Ah. Pero 5 so, pero... ¿Y ese prostíbulo cómo se llama? Ares. Porque viene con harto virus, hermano. No sé, weón, pero es muy barato. Pero qué pendejo, weón. 5 lucas por un polvo, hermano. 5 lucas, pues, weón. Es muy barato, hermano. Es demasiado barato. ¿Y sabes si es servicio completo? ¿O es como un trial? O sea, no. Una versión beta. A mí me dijo que era un pago único. O sea, no sé si hay servicio especial. ¿Pago único? Que también hay tarifa plana, hermano. No, es que me dijo, compras un ticket y tú adentro eliges. Entonces no me mencionó una tarifa especial. ¿Alguien sabe de acá? ¿Alguien sabe? Mira, ahí señala, dice. Ahí está señalando. Él. Su mamá trabaja ahí. Él. Nadie no. sabe. Pero ¿qué otro? A ver, ¿a qué le llamas tú servicio completo, hermano? Date cuenta, pues, o sea, un servicio donde incluya todos los servicios completos que puede ofrecer una dama de compañía. Una señora que se dedica al oficio más antiguo del mundo. Estas maravillosas prostitutas del norte que cobran tan barato, hermano, porque quieren dar ese servicio social a estas personas que tanto necesitan desfogar su sexualidad. Su estrés. Porque aquí los chiclayanos son, pero que tienen un ímpetu, hermano, que viene desde los moches, hermano. Es una cosa que... ¡Bla! ¡No! Eran guerreros los moches, hermano. Los moches eran guerreros, hermano. Y cacheros también, porque... Y cacheros. Guerreros y cacheros. Ahora, hermano, ahorita me he puesto a pensar en algo. Toca decir en la profesión más antigua del mundo. La profesión más antigua del mundo, hermano. Porque había cavernícolas que eran prostitutas, meretrices, cortesanas, baracunátanas. ¿Y José no era carpintero? Sí, y iba a su prostíbulo después de chambear. Sí, con María no cachaba. ¿Tú crees que solamente incluya un orificio? ¿Es 5 lucas por ranura? No, yo creo que son los 3. ¿Los 3? Claro. El desagüe, dice.
Qué bajo, qué horrible, ¿no? Uno está tratando de ser elegante. Qué bajo nivel. Uno está tratando de ser elegante. Claro. O sea tú entrar le dices... a la jato de las tortuninjas, por ejemplo. Elegante, peón. El desagüe. Por donde caga. No. No. Uno busca la elegancia. O el popular, por el chiclayo. Que... Estábamos debatiendo justo esto. De en qué momento Chiclayo pasó de ser la ciudad de la amistad a entregar... Hacer un poto, ¿en qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento, hermano, el Chiclayo? Y es una cosa que es terrible, ¿verdad? Porque date cuenta que todos los que están aquí viven en el Chiclayo. Son moradores del Chiclayo. Son residentes. Claro que sí. Lo cual explicaría de repente por qué por qué el alcalde es como es también, pues. ¿Cómo es de qué? Una mierda. Si está en el Chiclayo. Algo tiene ese concha su madre con las pistas, ¿no, hermano? Hermano. Es que ese huevón hacía motocross antes y puta la... Dijo, déjame la pista para practicar, dijo. Si la parcho, hermano, no hay emoción, dice. Hermano, ¿cuántos huecos, huevón? No se puede, huevón. No sé qué fecha del año cayeron tantos meteoritos aquí en Chiclayo. Que han dejado todo mal, hermano. No, se pase pendejo ese alcalde, hermano. Sí, sí, huevón. Ya tres baches más encuentras petróleo, huevón. Así. Terrible, huevón. Qué huecazos, hermano. Terribles huecos. Terribles huecos. A 15 soles. Un rugido. Ya rugiste. Hermano, comenzamos aquí. Comenzamos aquí en Chiclayo, hermano, ciudad maravillosa que nos ha cogido esta vez. Así es. Nos ha cogido con esa maravillosa huelga en el mercado. Así. Con todos esos huecos. Esos huecos maravillosos. Estoy muy contento de estar aquí, hermano. Pero... han pasado algunas cosas. Bueno, la última cosa que no hemos comentado, que tú querías contarlo porque tú lo leíste, fue el del avión que tuvo que aterrizar. No. No aterrizó. A ver, explícame la historia, hermano. Es de hace tiempo, creo que es en verano, creo que fue. Estaba buscando. ¿Estabas leyendo? Yo estaba leyendo. Y vi que había un avión de la FAP. Muchísimas veces estaba haciendo maniobras acá. Me dijo, voy a practicar en Chiclayo, dijo. Estaba maniobrando así, pa, y se sacó la mierda. ¡Pum! Se estrelló acá en Chiclayo. En marzo creo que fue. ¿O no? ¿Sí o no? Un avión, huevón, que estaba, pa, estaba volando así, de la Fuerza Aérea, pe. Y se puso, puta, a hacer su huevada. ¡Pa! Huevón, pa, se fue. Todo lo hizo bien arriba, hermano. Cuando llegó abajo, se fue la mierda. Ahora, estos huevones no se suben así de improvisados nada más. Estos huevones han practicado como mierda. ¿Sí? Ese ovni cagando va a arriesgar su vida a, así como diciendo, voy a ver, pe, si no la cago. Ni huevón que fuera. Ese ovni sabe. Algo ha pasado. Algo ha pasado. Entonces yo estaba pensando en diversas teorías. Conspirativas. Así es. ¿Por qué este huevón la cagó? Algo pasó. Ese hombre dijo, pe, para que no me vean mis superiores, me voy a Chiclayo, pe. Por si acaso una maniobra me sale mal. Ahí no me ven, pe, dijo. Se vino a Chiclayo, weón, estaba, pero se creía que estaba en la Red Bull, el weón. Entonces es que el weón está ahí, pero manejando y pa. Hermano, ¿cómo?
Esa es la de Ana. Hermano, claro, y le ¿cómo metía. Estás ahora que estás solito. Y le metía, po. Y en eso quiso hacer una así de costado, po. Sacó la mano para. Ya vio que no venía nadie, ¡pum! Le quiso dar vuelta a 180, ¡pum! Y como aún estaba viendo para arriba nomás, no vio ni mera. Cuando dio la vuelta a 180, quedó así boca abajo. ¿Ya? Y aún estaba volando así de puta madre, ¿ves? Y en lo que distrajo la cabeza, ya dejó de mirar el cielo, miró abajo, vio un letrero así que decía, ¡putas 15 soles, concha su madre! Se fue la mierda. Alucina que nos han pedido mucho que sigamos contando anécdotas de colegio. Anécdota de colegio. Y justo me ha hecho acordar el loco, al loco de tu colegio. Tenía un causa que era loco. Tenía principios muy leves. Nos enteramos luego de esto, de autismo. Pero tú lo veías y el huevón era un huevón que así... Como quien dice, como que tú lo ves y es normal, simplemente era raro. Era raro, no tenía nada extraño, pero era raro, le llegaba al pincho a la clase. ¿Cómo te das cuenta? Porque todas las carpetas eran de dos y este once estaba en una carpeta solo, al fondo. Y aún dormía toda la clase. Toda la clase se la pasaba dormido. Los profesores ya sabían esto. Ya no le decían ni mierda, ¿no? Ya después de tanto haberle dicho, porque decía, oiga, Surf, se apellidaba Surf. Y como no nos hablaba, no hablaba con nadie, nunca supimos su nombre. Entonces era Surf. Y el huevón dormía siempre. Y los profesores ya, al principio de año, sí era como que, oiga, alumno, ¿está durmiendo? Sí. Pero estaba medio loco mi causa estaba medio rayado, estaba quemado el cerebro. Entonces ya un huevón, uno de mis patas, una vez cometió el error de decirle loco. ¡Oh, loco, despierta! Y el huevón, como todo loco, se paró y le sacó la concha de su madre, pues. La concha de su madre, pues. Puta, de ahí mi pata se cagó, pues, porque a mi pata lo jodíamos siempre con, ¡oh, despierta loco, pe, despierta loco! Entonces ya todos sabíamos que estaba loco ese huevón. Entonces los profesores ya habían perdido la fe con este, ya ni lo despertaban, lo dejaban que duerma toda la clase. Pero como que a mitad de año, de la nada le apareció el sentido del humor, bro. Y hacía cagarnos de risa a todos sin decir nada. Por lo menos no directamente. Pero, puta, el profesor estaba en su clase, está que entregaba todo, bro. El profesor estaba ahí, sí, y que tenemos que despejar X, porque si no, ¿cómo sabemos cuánto vale Y? Y si no sabes cuánto vale Y, ¿y la X para qué la ponemos? Entonces, ¿por qué? Mejor ponemos dos letras, a la mierda. Así explicaba mi profesor. Entonces lo que tenemos que hacer es la Y la pasamos para acá, la X para allá. Entonces X igual a Y. Listo, se acabó. Oye, qué sabiduría, déjame decirte, ¿eh? Entonces ya, pues ya la siguiente clase cambiamos de tema. Entonces A más B al cuadrado. Ya cambiamos de letra. Entonces el profesor está que explicaba su clase, pero explicaba su clase. Y este hombre dormía, ¿ves? Este hombre simplemente dormía al fondo, pero se despertaba para decir ciertas cosas. Se despertaba para decir ciertas cosas. O para reaccionar de distintas maneras. Entonces el profesor está explicando, sí, está jateando. Ya, ese era el nivel 1 de risa, pero. Oye, tú estás escuchando tu clase, te estás copiando. Y nos cagábamos de risa, bro. El profesor volteaba. Sí, este loco conchizú. Y seguía, lo obviaba nada más, lo obviaba. Le decía, ya, sigue durmiendo, Sam, sigue durmiendo. Pero a veces hacía una vez que me cagaba, pecado. Sigue durmiendo. Qué buen profe, conchizú. Lo prefería dormido, bro. Ya no hagan bulla, que estás durmiendo, surf. Pero a veces hacía la de. Esta sí me cagaba, déjame decirte. Salón. Me montaba al fondo, ahí estaba la pizarra, fila de carpetas de dos, la pizarra, la puerta, y Surf estaba acá al último, jateando, pero como siempre, lo entregaba todo. Bro.
Pero la que me cagaba, hermano. A veces ya esta. Esta sí hacía que yo me orine, pero. Y bueno, muchachos, entonces tenemos que despejar X, porque X es lo más importante del problema matemático. Que... Y a veces el profe seguía explicando, estaba que sí, que la puta madre. Entonces cambié de profesor. Nosotros entendimos después que no le gustaba la clase de historia. Porque cada vez que había clase de historia, el buen agarraba, cuando le daba la gana también. El profesor estaba que explicaba así, así, entonces tenemos que... Porque según la historia, allá en el año 1824... Y surf. Qué bella persona, surf. Hermano, qué locura, ¿eh? A finales de año se hizo nuestro pata. Después de tanto joderlo. Después de tanto joderlo se hizo nuestro pata. Porque entró un huevón como a mitad de año que no era del salón, o sea, no era del barrio. Ya. Y entró así, puta, porque lo habían botado en un pinche colegio, así, y su vieja tenía plata, no sé qué tanta guay. Y la cosa es que lo recibieron en este colegio. Y el huevón, como no lo conocía loco, empezó a joder al loco. Pero era nuestro loco, pe. Entonces el huevón venía así y le decía, oye, ¿por qué duermes? Y el huevón estaba jato, pregunta. Y este huevón era medio malogrado, pues. Oye, ¿por qué duermes, huevón? Despierta, despierta. Y ahí la gente se achoró, oh, ¿qué chucha tienes, concha? ¿Tu madre, qué chucha pasa? ¿Cuándo lo juegas al loco? ¿Qué pasa? ¿Es el loco del barrio? ¿Qué pasa? Entonces, el loco, dentro de su locura, terminó el día y mágicamente al día siguiente el loco saludó a cada uno de nosotros por primera vez después de 7 meses de colegio, pues nos habló. Hola, Jorge. Qué fea huevada. Entonces el loco se hizo nuestro pata, pues, y nunca descubrimos cómo se llamaba, porque cada vez que entraba el huevón a pasar la lista y cuando el huevón iba a escuchar su nombre, él sabía quién venía antes que él. ¡Presente! No estaba tan loco entonces, ¿ah? Entonces el loco se hizo nuestro pata de la nada. Y una vez se acercó, yo estaba ahí, todos salieron al recreo y yo me quedé. Yo me quedé porque siempre había uno que se quedaba a cuidar las mochilas. Nos rotábamos, ¿no? Mira... Esa reunión era bien pendeja. Nos reuníamos todos los hombres del salón. O sea, escuche, entre nosotros hay un cagón. Nadie puede dejar su mochila porque se desaparecen los MP3, la plata. Así que cada uno de nosotros se va a quedar un día cuidando dentro del salón. Esa era la directiva. Así cagamos al choro, pe. Ya, el único día que va a poder robar es el día que se quede a cuidar las mochilas. Y sabemos quién va a ser. Y esa es la estrategia para chaparlo, ¿no? Mejor que los terna. No, chuchas. Pero el loco estaba excluido de esto. El loco no participaba. Y un día, pues, ¿no? Yo me quedé cuidando en el salón y el loco nunca salía al recreo. Como todo loco, se quedaba durmiendo. Y yo me quedé cuidando, pero... Estaba escuchando mi música, pero... Y de la nada. Yo estaba sentado, pues. Y el loco era una huevadaza. Habla, surf. ¿Quieres que te enseñe algo? Ha ha ha!
¿Qué cosa? ¿Quieres comer pan con pollo gratis? Ya, pejón. Acompáñame. Y descuidé mi puesto, peón. Me fui con el loco al kiosco. Eso no se hace. No, no, pero eso había que descubrir. Primero yo tenía muchas dudas. ¿Cómo comer pan con pollo gratis si él nunca ha salido al recreo? Y él me lo iba a enseñar. Entonces yo decidí bajar con él y vivir eso. Y me dijo, solo párate a mi costado. Y fuimos, pues. El huevón, ahí estaba el kiosquito. Estaba su bandejita, su canastita con pan con pollo. El huevón agarró así. Y se fue. Yo no sabía si coger uno y decir ja, 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 ja. O decirle por qué fue tan cagón de no coger dos. Y a raíz de eso, igual se hizo nuestro causa, pues, huevón. Nuestro causa, porque yo le conté a toda la gente. ¡Oh, huevón! ¡Sabes! ¡El loco me habló, huevón! ¡Habla, huevón! ¡Sí, que el loco me habló, huevón! Entonces, como ya éramos causas, cuando había requisa, ya no escondíamos en el CPU ni en el botiquín, sino que el loco se escondía todo. Porque entraba el auxiliar y decía, si no aparece ningún celular, porque es imposible que no tengan, todos se quedan hasta las 6. El loco agarraba, sonaba el timbre, hermano, se paraba y se iba y le llegaba al pincho, pues. ¡Pincho! ¡Buen loco! Ahora, una vez el loco siempre nos salvó. O sea, el loco guardaba las huevadas así, pues, ¿ya? Cuando venía una huevada así, una vez estaba un huevón, había llevado un spray negro, estaba pintando la pizarra al coche de su madre. ¡Pah! ¡Puta madre! Encima ahí, había un campana, dice, ¡ahí sube Chabuca! Chabuca era el auxiliar. ¡Ahí sube Chabuca! El huevón agarró el spray y se le dio el loco. ¡Loco, guarda! Entonces él guardaba todo. Pero una vez que hubo requisa, el loco era seguro porque a él no le decían ni mierda, pero él podía hacer lo que quería. Nadie se va hasta que aparezcan las cosas. Si no, a las 6 de la tarde tienen que recogerlo sus padres o un mayor de edad. Hasta que no aparezca por lo menos un celular, porque es imposible que no hayan celulares en este salón. Y lo tenía todo el loco, pero el loco estaba, pero hermano, parecía que estaba 50 céntimos la llamada, hermano. Estaba, pero estaba forrado el loco. Y el loco cumplió con su objetivo, pero nadie se va. El loco se paró y se fue, güey. Y no volvió hasta el día siguiente, peor. Nos cagó a todos, peor. Pero lo hizo de loco, pero no de cagón. Al día siguiente, el huevón llega tarde. Ya había empezado la clase. Y todo lo primero que dijimos es, se ha llevado todos los celulares y no ha venido a estudiar. Nos cagó, ¿eh? Si tú llegabas más de 15 minutos tarde, te dejaban 2 horas en la canchita de fútbol soleándote como castigo. Pero nosotros ya habíamos pensado lo peor. Me dijimos, no, este concha de su madre ya nos cagó, ya nos cagó. Después de 2 horas, se aparece el loco en la ventana, bro, en la ventana de la puerta. Y uno por uno nos devolvió el celular, weón. Me causa el loco, weón. ¿Verá el video el loco? Seguro. ¿Tú crees? O está durmiendo. Nah. Yo no. Un saludo para mi causa el surf, el loco. No, weón, está bien. Nicole no. ¿Tú no tenías a nadie raro?
¿Raro? Claro. Sí, raro estuve, pero no estaban locos. Tenían algo muy raro en su vida, nada más. Ya. Por ejemplo, tenía un amigo que se llamaba Benny. ¿Cómo? Benny. Benny. Benny John. Y Benny John era la mitad de ti. La mitad. Y tú decías, Benny... ¿En tamaño o en...? No, en la mitad. O sea, era muy flaquito. Ah, delgadito, yeah, okay. Delgadito, delgadito. Delgadito. Yo lo podía usar de mondadiente. Pero Benny, tú le decías, hola Benny, ¿cómo estás? El uno hablaba. Benny, ¿cómo estás? Nada. Y ya como en tercero y secundaria, me agarró confianza y ya me di cuenta por qué no hablaba. Porque yo le dije, Benny, ¿cómo estás? Bien, Ricardo. Tenía una voz gruesa, pero... Me encuentro muy bien. Me encuentro realmente bien, Ricardo. Y entonces tenía una profesora de inglés, la Miss Gisela, que entraba al salón y la concha de su madre solamente le gustaba que Benny participe. Porque le excitaba la voz de Benny. Y lo decía orgullosamente. Decía, hi Benny, today we need the example of this sentence. Hola, lo voy a traducir, chicos. Hola, Benny. Habría necesitado el ejemplo de esta oración. ¿Puedes decirme? La quiero mucho, profesora Gisela. Y Benny se paraba y decía, hi, I'm Benny. And Miss Gisela, I loved you so much. Y la Miss, oh. Okay, the class is over. Y tenía a mi amigo. Mi amigo. Tenía un amigo que lo quiero mucho. Se llama Arturo. Arturo. No voy a decir su apellido. Arturo. Y Arturo, toda la vida pensamos que era gay. Y ya luego, después del colegio, pues confirmé mis pensamientos. Y yo lo amaba, Arturo, lo quería mucho. Porque era un... lo quería, como un amigo. ¿Qué pasa? Lo quería mucho. Era uno de mis mejores amigos. Pero él tiene una particularidad. Veía muchas novelas. Entonces él hablaba siempre como si fuera la mala de la novela. Y tenía una frase que la, su frase era, y lo amas. Pero no lo decía así. Cuando tú decías que habías visto a cualquier persona o mencionabas a cualquier persona, él te preguntaba si lo amabas. Pero de la siguiente manera. Era como que, puta madre, acabo de ver a Marco, weón, que ha venido con su pelota. ¿Que has visto a quién? Decía. No, que he visto a Marco. Y lo amas, ¿no? ¡Dime que lo amas! Weón, y tú podías estar hablando cualquier cosa, weón. O cualquier cosa, weón. Puta madre, esta Miss Carmela, ¡la amas, no! Esa era una. Y la siguiente era que si discutías con él, él te decía, ¡cállate, estúpida! Pero no solamente te decía, ¡cállate, estúpida! Sino te la daba una cachetada. Pero no te la daba. Era como que, hace un poquito. Era como que ponía su mano y luego tiraba el brazo para atrás. Entonces, por ejemplo, discutamos. ¿O tú estás bien huevón, no, gordo? ¡Cállate, estúpida! Entonces, una vez en cuarto de secundaria, tocó hacer una obra de teatro sobre tradiciones peruanas. No me acuerdo qué libro era, la verdad. Me van a disculpar por la falta de memoria. Pero la historia era sobre este personaje que le vende su alma al diablo. Y luego, en el juicio, él le da su vivirí.
porque al milla es vivirí. Bueno, en fin, la cosa es que él, Arturo, era el demonio y tenía su diablito. ¿Ya? Entonces estábamos actuando y llega la parte donde el diablo le dice al demonio que la cagó, pues, que no vendió el alma correctamente. Y le dice: señor diablo, de verdad perdóneme, yo quería... ¡Cállate, estúpida! Fue un gran momento en mi vida, hermano. La profesora le puso 20. Te mando un beso. Bueno, siempre nos loqueamos con ese chongo, ¿no? Con ese chongo siempre bromeamos. Desde que me lo contó, cada vez que mencionamos a alguien, reaccionamos igualito. ¿Y lo amas? Oye, ahora que has hablado de colegio, me has hecho acordar de una huevada. A ver. Tú sabes que yo tengo una vaina ahí con las profesoras iniciales, ¿sí o no? Me paran llamando estas conchas, madre, de verdad. Mi hijo la para cagando, pues, ¿no? Y yo soy el que va a las reuniones, pues. Yo soy el que va a las reuniones. Y la reunión consta de que primero la profesora me explica paso a paso cómo fue el error que ha cometido mi hijo. Y luego me hace firmar un acta de compromiso que yo voy a hablar con ese huevón en la casa y que la puta madre para que no vuelva a pasar. La última vez me llamaron. Están aprendiendo a leer, dice. Entonces, pero... ¿qué ha pasado nuevamente? Tengo que estar haciendo mis historias, por favor. ¿Por qué? Nuevamente me llama. No, es que su hijo... ¡Ay, ni le cuento qué ha hecho! Mire, yo estaba en clases y empecé a preguntar. Palabras con P. ¿Y cuál es el problema, mis? No, que le pregunté a Pedrito, ¿no? Palabras con P. ¡Papá! A Juanito le pregunté. Palabras con P. ¡Pepe! Ronaldinho. Ronaldinho es mi hijo. Así se llama mi hijo, Ronaldinho. Tú estás preguntando. Juan. Papa. Pues ya dijo. No, este es sin tilde. Papa. Ya. Ronaldinho, palabra con P. Pinche. Y la miss, ella me explica, ¿no? Y yo me quedé de verdad asombrada. Yo quise corregirle, le dije, quiere decir chinche, pero chinche es con C. No, miss, pinche. Pinche, ¿cómo pinche? Pinche, pede, pinche pendeja. Y tú le dijiste, mire, profesora, yo no le he enseñado eso. Si hubiera dicho reconcha de tu madre, ahí sí. Pero... No, ¿sabes qué es lo malo? ¿Cómo pones la cara después de que te dicen algo así, perdón? ¿Tú vieras mi actuación, huevo? Cuando me dijo, pinche pendejo. ¡Ay! ¿Qué vas a decir, pe, huevón? Lo peor es que por dentro me quiero cagar de la risa, huevón. Ahí lo llamas a tu chibolo, pero tienes que llamar a Ronaldinho. En la jato, le saqué su mierda en la jato. No, enfrente de la profesora. ¿Qué le voy a decir? Claro. Ronaldinho, ¿es verdad que ha dicho pinche pendeja? Y Ronaldinho te dice, no, papá, lo que... ¡Cállate, estúpida! Hermano, aquí creo que ha habido una coincidencia del mundo. ¿Qué? Aquí ha habido una coincidencia. ¿Coincidencia? Así es. La primera pregunta es, ¿cómo cobrarle a mi flaca? Me debe esa concha a su madre. Espera, la voy a guardar para que salga en el video. Porque la gente cree que nos inventamos las huevadas. Y aquí hay una, que aquí creo que está la coincidencia. A ver. ¿Cómo hacerle entender a mi flaco que las deudas se las pago con sexo? Papi, te está pagando en cuotas de 15 soles. ¡Salud!
Acá hay un reclamo. Acá hay un reclamo, parece, del proveedor de los snacks y bebidas. Tranquilos, tranquilos. Una gaseosa 5 soles. La puta madre. Fingí que no me dolió pagarlos solo porque estaba acompañado. Bueno. Tres gaseosas. Es que... No compensa. Si te tiras a una coja, ¿la pones en tres o en cuatro? ¡Muy buena! Es un gran debate. Porque, ¿es una coja que ha perdido la pierna o es así como Joseph que solamente cojea? Nah. Si es como yo, mira, si a Joseph hay que ponerlo en cuatro, simplemente le pones dos libros acá en... como mesa, así, ¡pam! Si no, tambalea. Pero igual tendrías que decirle ponte en cuatro. Claro. Porque no le puedes decir ponte en tres y medio, ¿no? Claro. O sea, no es tan sexy. Tienes razón. Si una mujer te pregunta, te voy a preguntar algo, pero responde con la verdad, ¿significa que ya sabe todo? Yo creo que sí. Yo creo que no siempre. Ah, ¿tú crees que te puede poner a prueba? Claro. Porque hay algunas, huevón, algunas que se echan en tu pecho. Se echan así en tu pecho, güey. ¿Tú estás haciendo cariño? No. Esperan tres minutos, huevón, para decirte, ¿te puedo hacer una pregunta? Tu conchazo, madre. Empiezas a recordar, ¿qué hice ahora, conchazo, madre? ¿Qué hice, conchazo, madre? Ah, me caché. No. Eso fue el año pasado, no. No te llega el pincho cuando hacen eso. Puta, pero es que lo peor de todo es que a veces ellas no saben la verdad. Y tú caes como baboso. Claro. Pero por eso tienes que mantener la tranquilidad en ese momento, porque ella te puede decir, ya sé toda la verdad. ¡La amas, no! Y tú, pero la ley de las pandillas, peón. Tú tienes que negarlo hasta el último momento. Tú niégalo todo. Te muestran una foto. ¡Ese no soy yo! Tú niégalo, simplemente niégalo. Pero te dice, yo ya sé toda la verdad. ¿Qué sabes? Tú tienes que, claro, hacer preguntas. Claro. ¿Qué es la verdad? La cagas, filosofía. Claro. Te metes en su mente. ¿Qué es la verdad? ¿Quién eres tú para decir qué es la verdad o qué no? ¿Acaso solo hay una verdad? ¡Ah! ¿O tú eres dueña de la verdad? Yo sé la verdad. ¿Tú sabes la verdad? Dime la verdad. En verdad, nada es verdad. Esto es una mentira. No somos nada. Vivimos en un mundo de mentiras, fabricando fantasías. Hermano, esas eran canciones. Y justo fuimos al karaoke. Acá en Chicago había un karaoke de puta madre. Porque si quieres puedes entrar y si quieres no, porque el karaoke está afuera. Sí. Pues, sí, hay una pantalla afuera y pasa en el karaoke, te puedes entrar a chupar en tu carro y cantas. ¡Ay, de buena! Claro. Y hay una canción que me llega al pincho, weón. ¿Cuál? No hay nadie como Tutu. Ahí está. Me llega al pincho porque dice, no hay nadie como Tutu. Algo así como, no me buscaría. ¿Cuál? Un sustituto. ¿Qué género? No sé qué chucha, no me buscaría un sustituto. Ven y nos hacemos un acurruco. Me llegó el pincho, hermano. Porque ese huevón no puede rimar, entonces inventa palabras con U. Como no sabe rimar, escucha su madre. No fue a su clase de literatura, escucha su madre. Ya. No hay nadie como Tutu.
Que no hay un sustituto, vamos un acurruco. Si te pago eres prostituto. Me llegó el pincho, hermano. Hay canciones que de verdad me llegan el pincho. No la saco hasta ahorita, no me acuerdo. Es una que está sonando ahorita, hermano. Moderna, weón. Igual que este Bad Bunny, weón. Bad Bunny, ya lo he dicho que soy enemigo de Bad Bunny. Que canta esa canción. Si tu mirada matara. No, si las miradas mataran. No tuviera mi sol amor. No tiene sentido, peón. Si hay sol, hay playa. Esa parte me llega al pincho. ¡Eso es filosófico! ¡No! ¡Mira! Si hay sol, hay playa. Si hay playa, hay alcohol. Si hay alcohol, hay sexo. No, sexo no, seso. Perdón. Si hay alcohol, hay seso. Si es contigo, mejor. ¿Dónde está lo malo? O sea, le está hablando a una flaquita que es su flaca. Ya. Y le dice, mira, si hay sol, me voy a la playa, ¿ok? Si me voy a la playa, voy a chupar. Si voy a chupar, me da ganas de cachar. Así que o vas conmigo o me cacho a cualquiera. Ya se nos acaban las preguntas. Mi enamorado siempre pone sus videos after sex. Ay, ay. Y vive para conocernos. ¿Quién vino? No, vive, dice. ¿Y vive? Vive para conocernos a nosotros. Segundo va a querer cachar, ¿vas a ver? Porque después... ¿No ves que nos ve después de estar así, pero calentón? Fácil nos desea. ¿O no crees? No sé, pero ya me dio miedo, hermano, porque... O sea, el huevón se viene... Y lo primero que piensa... Es en poner hablando huevadas. Somos hasta cierto punto... Somos parte de su eyaculación. Somos parte de leche. Somos como... Volvemos al origen. Nosotros ya nos desarrollamos como persona. Pero para él somos leche. Volvemos a nuestro inicio. Leche. Es cósmico. No, es leche. Pero es el cosmos, el universo, las galaxias. ¿Cómo se llama nuestra galaxia? La Vía Láctea. Si estamos en la Vía Láctea, ¿qué somos? Somos parte de esa lactitud. Esa lactancia. Somos leche. Todo termina en leche. Todo termina en leche. Ahora, si este señor, este joven, ve hablando huevadas después de venirse, acaba de arrojar leche. Y si el sexo fue por el chiclayo, el chiclayo le queda anchor. Y volvemos a la premisa de que todo es leche. Todo es leche, hermano. Me he sentido halagado. Porque normalmente uno después de terminar el sexo queda muy cansado para todo. Uh-huh. Pero este chico está... ¡Oh! 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 Y se viene. Pone hablando huevadas, weón. Tan, 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 tan. Y comienzas tú, weón, de frente a hablar. Ah, yo soy el que. Tú hablas. Tú hablas, weón. Tú estás hablando ahí. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estás? Yo escucho tu mano.
ay, concha tu madre. Y yo, hablando huevadas, hablando huevadas, hablando huevadas. Y la chica está al costado, mi amor, quiero otro. Quiero otro, mi amor, ya pues, un poquito más. Y él voltea y le dice, ¡cállate, estúpida! ¡Nos vemos, cuídense! ¡Chao, gente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Gracias! Tengo que pensar que hoy es un nuevo día. Ya sé que suena bien.